¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Me parece normal si todo el mundo fuma en este país. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución y si esta debería ser regulada? Me gustaría que se impulsara el modelo sueco. El modelo sueco que incluye el cuestionamiento a los que utilizan el servicio. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? No, de ninguna manera. Sí, me parece que debe haber una política pública en el área de salud para atender los casos inevitables, pero nada más. Como control de la natalidad, que me haga contigo, por supuesto que no. Me parece que es absurdo. Voy por la educación sexual desde los niños antes de verme obligado a aceptar eso como política. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? La pena de muerte sobre jueces y magistrados corruptos, por supuesto. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Por supuesto, desde niños. Están cansados de verlos en televisión. Por favor, hay que educarlos para no tener los problemas que tenemos ahora. Es decir, maternidad infantil, de hecho, ¿no? De niñas de 2-3 años embarazadas. Es delirante. Creo que hay que mejorar la legislación al respecto. Prohibir matrimonios jóvenes. Cualquiera que sea mayor de edad y abuse de una menor, hay que deducirle responsabilidades. No, no podemos ser en eso tolerantes. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Absolutamente de acuerdo. ¿Y finalmente hubo genocidio? Por supuesto que sí, y fue juzgado y condenado por un tribunal de alto impacto. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.